con Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Aguiar, buenas noches. Farach Cabral lo saluda. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, ayer la idea es, en todo caso, tratar de poder hablar con usted, fundamentalmente para que nos cuente cómo está el tema de la situación de los trabajadores. Puntualmente, ayer se conocieron nuevas tanda de importante tanda de despidos, y todo este tema que viene siendo algo que ha sido se ha convertido casi en algo habitual dentro del lenguaje, de la comunicación del gobierno de Javier Milei, y que impacta en muchísima gente. Y bueno, queremos saber cómo está la situación y bueno, y qué lectura hacen desde ATE. Esto se parece cada vez más a una dictadura. Yo creo que nadie duda que enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado. Presentaron la nueva ola de despidos diciendo que lo hacían para limpiar el Estado, que tenían que seguir barriendo. Y nosotros desde ATE decimos, si quiere limpiar el Estado el gobierno, bueno, la escoba la tiene que empezar a pasar por Olivos y por la Casa Rosada, porque ahí va a encontrar a toda la basura junta. Tenemos que pensar qué existe detrás de cada despido en el Estado. Se despide solo por ajustar. En realidad, estas cesantías masivas se transforman en una fenomenal pérdida de derechos para toda la población. Los derechos sociales, económicos, culturales del pueblo están estrechamente vinculados a la función, al rol que cumplen las empresas y los empleados públicos, y es obligación de los estados garantizar esos derechos. Por lo tanto, cada vez que se destruye un puesto de trabajo en la administración, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde. Nosotros hemos contabilizado hasta el día de hoy algo más de 200 de 2.400 despidos. Creemos que esa cifra va a crecer porque todavía falta información de algunas provincias, pero analizando estas cesantías ilegales que lleva adelante el gobierno, nos volvemos a encontrar que ocurre lo mismo que ocurrió en marzo, y es que una gran cantidad de las trabajadoras y los trabajadores echados de manera irregular, prestan servicios en el interior del país. Por lo tanto, se reafirma la idea que el Estado Nacional retira toda su presencia de las provincias. El Estado Nacional en este momento agoniza en todas las provincias. Tiene uno, en la lectura que hacen ustedes al analizar esta situación, ¿tiene una lectura en especial que la mayoría de estos despidos sean en las provincias? Hay un común denominador que sí, si uno pudiera medir en un porcentaje sin ser exacto, uno podría decir que hasta aquí el 70% de las trabajadoras y los trabajadores cesanteados prestan servicios en las provincias. Esto nos muestra, junto a muchas otras cosas, este programa de ajuste potente y regresivo que se impulsa desde la capital federal, que además se debate en la capital federal, en realidad su mayor impacto lo está teniendo en las provincias. Por eso los gobernadores y los intendentes no debieran mirar para otro lado, porque están quedando millones de personas abandonadas, sin la contención, sin la asistencia de programas y políticas que hasta aquí existían. Y esta demanda se va a reorientar ahora a los estados provinciales y a los estados municipales. Y el otro gran cuestionamiento es la reprecarización de los trabajadores que quedan contratados. El gobierno decidió nuevamente renovar solo por 90 días esos vínculos laborales. Por lo tanto, tenemos una guillotina sobre nuestras cabezas que cae cada 3 meses y las corta. Paralelamente, ¿sabe qué ocurre? No es que cuando despiden esos puestos quedan vacantes. El gobierno, la gestión que encabeza el presidente Milei y sus ministros, no se cansan de ingresar al Estado a sus amigos, les inventan cargos
en la administración pública, que no existen en las estructuras orgánicas, y le pagan sueldos mensuales millonarios. Sí, se está echando por un lado y se está reemplazando por el otro, y el discurso sigue siendo contra el Estado, pero esa nómina vuelve a crecer. Digo, esto, esta advertencia que ustedes hacen a gobernadores, a jefes comunales, ¿tiene una respuesta del otro lado, o se sienten solos al momento de tirar esta advertencia, Nate Aguiar? Esa pregunta suele ser recurrente, porque es evidente que no todas las organizaciones hemos definido las mismas estrategias para enfrentar el presente, pero yo digo, nunca uno está solo si están los trabajadores. ATE es un sindicato que, para ATE, lanzar un plan de lucha no es presentar un amparo en la justicia, y menos en esta justicia, jueces y fiscales corruptos que antes de emitir cualquier resolución llaman por teléfono a la Casa Rosada para pedir permiso. Lo que sí ocurre es que hay algunos, hablando de gobernadores, de intendentes, que proponen que la bronca hay que canalizarla electoralmente en el 2025, que alguien venga y nos explique cómo hacemos para esperar al 2025, porque le cuento una cosa, en este país, en los últimos 6 meses, la pobreza creció drásticamente, pasó de un 44.5% a más de un 55.7%, mientras que la indigencia se duplicó. ¿Eso qué nos muestra? Que se haya duplicado la indigencia. Estamos frente a un fenómeno que no habíamos tenido en democracia, que es el empobrecimiento de los pobres en la Argentina. Es decir, los pobres en este momento son cada vez más pobres, y estos gobernadores, ¿es verdad que van a ir el 9 de julio a Tucumán a firmar ese frustrado pacto de mayo? ¿Sabe cuál es uno de los puntos de ese pacto? El principal es que los gobernadores que firmen se van a obligar a un gasto público consolidado, esto es, nación, provincias y municipios juntos, a un gasto público consolidado del 25% del PBI. Si nosotros tenemos en cuenta que en diciembre del 2023 el gasto público consolidado era de 40 puntos, que ahora a nivel nacional Milei ajustó por lo menos 5 puntos, quiere decir que los gobernadores que pongan el gancho se están obligando ellos y en nombre de sus intendentes a ajustar más de 15 puntos sus respectivos PBI. Estamos yendo caminando directo a un precipicio. Ayer el presidente de las manifestaciones fue en la sede del Instituto Nacional de Tecnología e Industrial. Ahí hubo una manifestación de empleados, también del Estado, además de la misma entidad, y fue reprimida por efectivos policiales. Hubo detenciones. Digo, ¿cómo está la situación de las personas detenidas de esta represión a la protesta social, que cada vez es más fuerte y más contundente, digo, y que cae sobre aquel que quiere protestar, ¿no? Esta pregunta es importante, porque si algo muestra el avance represivo, la profundización de la represión, es que estamos en las puertas de un cambio de régimen en este momento. Estamos pasando de un régimen democrático, la democracia empieza a quedar atrás, e ingresando en un régimen absolutamente totalitario. Se necesita una legitimidad de acceso al poder, la legitimidad de origen que definen, y esa es la que tiene el presidente Milei, es el voto popular, nadie se lo puede negar, pero hay otra legitimidad, una legitimidad distinta, que es aquella que se necesita para ejercer el poder, aquella que tengo que tener en el ejercicio del poder, y esa es la que pierde a pasos acelerados el presidente. Si algo muestra el protocolo antimovilización, es la debilidad de un gobierno. Un gobierno fuerte no necesita reprimir para poder desplegar sus ideas. Nos están proponiendo un modelo de país en el que no ingresamos los trabajadores y los jubilados con una vida digna, y de la única manera que pasa ese modelo es con represión. Pero nosotros tenemos que ser claros, a palos no nos van a disciplinar.
con gases y balas no nos van a infundir miedo, no nos van a infundir temor, si ese es el objetivo. Nosotros le decimos, presidente Milei, si cree que a palazos va a garantizar la paz social en el país, se equivoca. La paz social, quienes gobiernan, la tienen que garantizar con políticas para el pueblo y, en nuestro caso, dándole respuestas a las justas demandas que tienen todas las trabajadoras y los trabajadores. La última, Gieri, sabiendo, agradeciendo este tiempo que nos permitió compartir, ¿para esta semana tienen prevista alguna movilización en defensa de los puestos de trabajo? ¿Tienen alguna movida especial desde ATE prevista? Plenario nacional mañana, con más de 1000 delegadas y delegados de todo el país, que va a definir la profundización del plan de lucha. Mire, las únicas herramientas que podemos utilizar, las más eficaces, las más efectivas que tenemos los trabajadores, son ejercer nuestros derechos. Uh-huh. El derecho constitucional de huelga, el de manifestación, el de libertad de expresión. Yo sé que hay mucha ansiedad. Usted no, pero muchos colegas suyos preguntan, pero escúcheme, y pero se reincorporan o al final no se logra modificar nada. Agustín Tosco, ese líder histórico del movimiento obrero, protagonista del Cordobazo, enseñaba que la felicidad del pueblo o la felicidad de los trabajadores no va a llegar como producto del mejor paro o la mejor huelga que seamos capaces de hacer, sino como la sumatoria de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. ¿Y sabe qué le digo yo? Uh-huh. Los estatales recién estamos empezando. Bien. Citando a Tatiana Almeida, la lucha que se pierde es la que se abandona, así que bueno, vamos a seguir acompañándolos para poder difundir y el pensamiento y la acción que están llevando adelante y poder entender este momento y la lectura que desde ATE se hace y la política de oposición a esto que piensan desarrollar. Así que gracias por el contacto. Soy optimista, soy optimista. ¿Qué uh-huh. quiero decir? Soy de los que crees que si uno pudiera simplificar el concepto de justicia social, la justicia social, podríamos decir, es quitarle, sacarle a los que más tienen para distribuírselo o dárselo a los que menos tienen. Uh-huh. Y yo creo que lo que ocurrió en este país en estos meses es que los que más tienen pusieron un presidente con los votos o muchos votos de los que menos tienen. Y estamos justo en el tiempo de que en los que menos tienen se están dando cuenta que este presidente no es de ellos ni nunca va a ser de ellos. Por lo tanto, el apoyo popular al presidente Milei cae de manera acelerada por estos días. Muchas gracias. Gracias, Aguiar. Gracias por estar en contacto. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, acá con nosotros en Punto de Referencia.